Queridos hermanos y hermanas, concluimos hoy el ciclo de catequesis sobre los Hechos de los Apóstoles, reflexionando sobre la última etapa misionera de San Pablo en Roma, donde llega después de un largo viaje lleno de amenazas y de peligros, pero también de hospitalidad de los cristianos y consolación del Señor. Este es también el viaje del Evangelio, que desde Jerusalén llega a Roma, de donde se extenderá al mundo entero. En esta ciudad, aún siendo prisionero, Pablo recibió de la autoridad el poder vivir por cuenta propia en una casa particular, bajo custodia militar. Esta situación le permitía recibir libremente a todos los que venían a encontrarlo, a los cuales anunciaba el reino de Dios e instruía el conocimiento de Cristo Jesús. Entre ellos había también algunos judíos a quienes trataba de mostrar, a partir de la ley y los profetas, la continuidad entre la esperanza de Israel y la novedad del Cristo, en quien Dios cumplió sus promesas de pueblo elegido. Los Hechos de los Apóstoles no se cierran con el martirio de Pablo, sino con la siembra abundante de la palabra de Dios. La casa romana del apóstol, abierta a todos los que buscaban y querían recibir el anuncio y conocer a Jesús, es imagen de la Iglesia, que no obstante perseguida, incomprendida, pecadora y encadenada, no se cansa de acoger con corazón de madre a todo hombre y mujer para anunciarles el amor del Padre que se hizo visible en Jesús. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Los paraguayos, uruguayos, nicaragüenses, argentinos, españoles. Pidamos al Espíritu Santo que estimule en todos nosotros la llamada a ser evangelizadores valientes, decididos, para que como San Pablo podamos vivir la alegría del Evangelio y convirtamos nuestros hogares en cenáculos de fraternidad abiertos a todos los hermanos. Que Dios los bendiga.